Son las 9 y 40 de la noche, las 10 menos 20 de la noche. Estamos con la Hermandad de Jesús Cautivo, Quinta Corporación Nazarena, que va a realizar esta acción de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. Jesús Cautivo discurre ya por la calle San Matías buscando su cortejo, la calle Ganivet. A lo lejos, como ven ustedes, esa candela, esa ascua que hierven, que son la Virgen de la Encarnación, que va bajando por la Imperial de San Matías. Es la quinta corporación y con ella se cerraría y culminaría el Domingo de Ramos en ese punto de la calle Ganivet, un punto que ha venido recibiendo en una tarde esplendorosa hasta cinco cruces de guía como la que tienen ustedes ahora mismo delante. Cortejo blanco y marrón inspirado en las túnicas capuchinas con doble anudado en la cintura, que salía de la iglesia parroquial del Sagrario de la Santa Iglesia Catedral, iglesia de Santa María de la O, de la que sale habitualmente la Corporación de Jesús Cautivo, cuya sede canónica la tiene en el convento de la Encarnación de Plaza del mismo nombre. Hoy están viendo ustedes cómo el cortejo nazareno transcurre ya por la calle Ganivet para buscar este punto de la Santa Iglesia Catedral. Un cortejo desplegado y Jesús Cautivo solo en su paso, con su túnica blanca, esa mirada hacia abajo y sus manos maniatadas. Una imagen que con sobriedad y su calvario de hilo morado va transcurriendo, a diferencia de los cuatro pasos de misterio anteriores. Es el único paso del Domingo de Ramos cuya imagen sale sola sobre su paso, para enmarcarlo en ese toque de divinidad que se encarga de presentar a Jesús en su aspecto humano con su túnica blanca. Maravillosa instantánea la que estamos teniendo en estos instantes en nuestras cámaras. Llama al capataz al paso de Jesús Cautivo. El llamador de José Martínez, Ladrón de Guevara, levanta el paso en la calle San Matías para buscar la plaza de Mariana Pineda y posteriormente la calle Ganivet. Bamboleo de la túnica nazarena, como ven ustedes, con sus manos maniatadas. Pues así entra la Hermandad de Jesús Cautivo, el primer paso en la plaza de Mariana Pineda.
Pues con Pilar del Toro buscamos una nueva ubicación y es en la Plaza de las Pasiegas con la Hermandad de Jesús de la Sentencia. Un paso de Jesús de la Sentencia que se para en estos momentos y vamos a escuchar las palabras de Manuel Reyes. Recibimos la sagrada imagen de Cristo escuchando la sentencia de condenación injusta. Escuchamos el relato del Evangelio. Pilato, que quería poner en libertad a Jesús, habló de nuevo a la gente. Pero todos gritaban aún más: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Por tercera vez les dijo: ¿Pero cuál es el delito? No he descubierto en él nada que merezca la muerte. Así que voy a castigarle y luego le soltaré. Pero ellos insistieron, pidiendo a grandes gritos que le crucificaran. Y sus gritos arreciaban cada vez más. Por fin Pilato resolvió acceder a lo que pedía. De modo que puso en libertad al que tenía preso por una revuelta callejera y un asesinato, y les entregó a Jesús para que hiciesen con él lo que quisieran. Señor, quisiste compartir nuestra condición, la condición del hombre sufriente, hasta este extremo, de sufrir una sentencia injusta. ¿Cuántas veces en la larga historia de la humanidad habrá ocurrido esto? ¡Qué amargura, qué soledad, qué falta de defensa cuando uno recibe una condena injustamente! Te pedimos, Señor, que acompañes con tu consuelo a todos los que sufran de manera injusta. Y a nosotros, Señor, a cada uno de nosotros, cuando llegue el momento supremo y tú nos llames al juicio definitivo, danos una sentencia de perdón y de misericordia, aquella que nos lleve a tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Se levanta el paso del Cristo de la Sentencia. ¡Sola! Está levantada, va para que el Señor de la Sentencia nos dé justicia al mundo entero, ¿eh? Y a todos ustedes. Todos por igual, valientes. ¡Marcha! Vamos a estar pendientes de la chicotada que se va a producir en este momento con el acompañamiento de la banda de las Tres Caídas al paso del Señor de la Sentencia. Thank you.
poquito a la izquierda adelante. Bueno. Alargamos el paso un poco más. Eso es. Ya no se baja de ahí. Así entra nuestro Padre Jesús de la Sentencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral. De la mano de Mesón Pepe Quiles estamos de nuevo en plaza, en calle, en el entorno de Puerta Real, en la calle Ángel Bedivén, en esa plaza de Puerta Real donde confluye el centro neurálgico de Granada, representación de la Hermandad de la Soledad y Descendimiento, ante la hermandad, dentro de la hermandad de nuestro Padre Jesús cautivo, al que tenemos ya ahí. Javier Pérez, muy próximo, imaginamos, muy cercano al respiradero caoba y dorada de nuestro Padre Jesús cautivo. Al ladito de este paso que en este momento está arriado después de varias chicotadas en las que la agrupación musical de esta hermandad no ha dejado de tocar en ningún momento. Escuchamos como el cuerpo de ciriales va de nuevo a comenzar su tránsito, por lo que ya se va a llamar a este paso del señor cautivo para que continúe en otra chicotá que lo deje, suponemos, ya fuera de esta calle Ganivet. Hemos visto cómo el cortejo se ha adelantado, está dejando espacio y suena el llamado. Trabajadera de este paso.
Puerta Real, nos venimos de nuevo hasta la Plaza de las Pasiegas. Estamos deseosos ya de ver el paso de palio, cómo accede al interior de la Catedral de María Santísima de las Maravillas, maravillas de Dios en esta noche de Domingo de Ramos, acercándoles a todos los telespectadores de TG7 estas imágenes, estos sonidos, estos silencios, estos tiempos que nos llevan a buscar contrastes y ahora del Hijo a la Madre, Madre de las Maravillas. A la izquierda, adelante. Una Virgen de las Maravillas que con la marcha Virgen bueno, del Valle, clasicismo puro, enfila esta rampa de la Puerta de la Encarnación. Eso es. Apretando los dientes los tíos ahí abajo. Bien, siempre elegante con ella, ¿eh? Separado. Vámonos, vámonos. Sigue la derecha adelante, nene. Bueno, bueno. Izquierda adelante. Tienen al fondo el sonido de la marcha real saliendo por la Puerta del Perdón, el paso de misterio, mientras ahora ante la imagen de la Virgen de las Maravillas, la Reina del Darro, va a rezarse la salve. Puerta del Perdón, sonido de una marcha de las tres caídas que acompañan ya el regreso hasta la parroquia de San Pedro y San Pablo, donde cámaras de TG7 van a estar también recogiendo ese instante cuando ya empiece a sonar la madrugada del Lunes Santo en Granada. Estaremos para contárselo. Se marcha por la Puerta del Perdón, calle de la Cárcel, hacia arriba, dirección ascendente. El paso de misterio, ahí tienen el banderín y las cornetas y tambores de la banda de las tres caídas. Una formación que, aun siendo los mismos integrantes, para quienes lo desconozcan, el próximo Miércoles Santo lo veremos vestido de uniforme blanco, símbolo de que están acompañando a su hermandad. Ahí tienen el paso de palio de la Virgen de las Maravillas, el tocado que se le ha hecho a imitación de tablas, como ustedes pueden comprobar por su vestidor, Paco Garbí, que se encuentra auxiliado para este trabajo por María del Carmen Capilla, y el cuerpo de camarera, ella es la camarera mayor, para facilitar también las tareas de la vestimenta para esta salida. Una forma clásica de vestir hoy a Nuestra Señora de las Maravillas, una imagen también dentro de esa escuela granadina, tal vez de Mena, en el entorno mismo se podría encontrar, aunque la hechura no está definida. Así suena un llamador dentro de la catedral. Así el rachear y el sonido también del pertiguero que nos deja ya revirando el paso de Jesús cautivo hacia la calle Alhóndiga.
parrilla con lujo. ¡Echala! ¡Bueno! Este es el paso de palio de María Santísima de la Encarnación. Lo hemos disfrutado en ese final de la marcha a la madrugada de Abel Moreno. Exquisita, espléndida, maravillosa interpretación de la banda que acompaña al paso de palio de la Virgen de la Encarnación. Una formación musical que poco a poco se va haciendo también su inestimable hueco en nuestra Semana Santa. Porque es una formación que aún joven está dando muestras de gran calidad, joven, dentro de la concepción que tenemos actualmente con el nombre de María Santísima del Mayor Dolor, pero ya muy veterana bajo la dirección de Antonio Rodríguez Linares. Estamos en la Puerta del Perdón, lugar por el que ya vamos a ver salir de inmediato, ahí lo vamos a tener ya tan solo unos instantes, el paso de palio que nos deja ese regusto de siempre, el de María Santísima de las Maravillas cuando se marcha ya para la parroquia de San Pedro y San Pablo. Precioso el manto que Felicitación Gaviero hizo para María Santísima de las Maravillas en un completo paso de palio en el que tiene que marcarse siempre el nombre propio y escrito con letras en mayúscula de don Miguel López Escribano en los diseños, en la conjunción, en la idea, en el sueño que él siempre pensó para su Virgen de las Maravillas. Nos sirve nuestra cámara para marcharnos con Emucesa hasta el palio de la Virgen de la Encarnación. Todos por igual. A esta, Francisco José Ruiz es su capatá, un buen hombre que entiende un rato de todo lo que es mecerse un palio y de todo lo que es aunar una cuadrilla bajo el manto y bajo las trabajaderas de María Santísima de la Encarnación.
Bien, pues se marcha el paso de palio de María Santísima de la Encarnación. Aún aquí en Plaza de las Pasiegas nos queda por ver el paso de Jesús despojado de sus vestiduras. Unos instantes de publicidad y enseguida estamos con ustedes.